Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Miren cómo te... Por favor, a tu lugar ahí, por favor, a tu lugar. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¡Ay, pero qué feliz! ¿Qué programa que tenemos hoy? ¿Qué programa? ¿Quién viene? Viene un gran periodista, comunicador, también es tiene humor, en su vida tiene humor. ¿Y es de verdad? Él es de verdad, sí. Hay gente que se lo ha adjudicado como un tema personal mío, que ha sido pareja. No ha sido pareja, el invitado. ¿Es tu amigo? No es amigo. ¿Amigo? ¡No sé! No sé, es ordinario. ¿Amigo obvio? No sé. ¿A ver, chiquita, hasta Navidad ninguna noche buena? Pero yo lo quiero, y dije, bueno, tiene que estar acá en el programa. Bueno, por eso me maquillé y me arreglé todo así. Espléndida. Gracias a Jandri Sorralde, nuestra maquilladora. Todo natural, todo divino. Mi make-up hermosa, Jandri, y mirá lo que logra en mí. Me logra esta parte blonda que yo tengo. Bueno, gracias. También el agradecimiento a Estela, a Carmen Estela Pelucas, que logramos esto. Es increíble. ¿Vieron que yo ando en un descapotable? ¿Me vieron el descapotable? ¿Y con el tornado te has vuelto? No, nada. ¿Vieron la presentación espectacular? Ese descapotable. Nada, no me mueve nada. Carmen Estela Pelucas, un agradecimiento enorme para vos, querida. ¡Bravo! Y a Verónica en el vestuario, miren lo que es. ¡Qué belleza! Todo seda maravillosa, toda cuidada, toda bordada en China. Es bien de mirada, Es fantástico. Bueno, le agradecemos enormemente que cuida nuestro vestuario, todas las cosas. Una divina persona. Bien. Casa Rey, nuestros amigos de Casa Rey, Eduardito, Danilo y todos, les mandamos un beso grande. Todavía, Danilo, tenemos la antigüedad para... tenemos Cotiza, la muñequita Mariquita Pérez, y después tenemos... ¡Ay, Dios! Bueno, y después el tema del corte de pelo, que se lo está dejando largo. Es nuestra querida amiga Alejandra La Rosa. Alejandra La Rosa, que tiene su local. ¿Y cómo le puso?
La Rose, que es la señora, la señora de la asistente de producción, la asistente de producción. Y el otro día me llama la señora, me llama Alejandra Rose, estás grabando, chiquiteco. Sí, claro, estoy grabando. Pero escúchame, el otro día llegó Pablito y dice que estás grabando varios programas. Sí, varios programas, adelanto programas. Yo, sí, pero están grabando 3 de la mañana. Yo, no, nosotros terminamos 7 de la tarde, más o menos. Pero bueno, viste, en algo andamos. Son malas. No, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, les quiero hablar de El Peral, Confitería El Peral, mi amigo Ramón Mirta, muchísimas gracias a la gente de El Peral. Confitería Sí. El Peral, que está en Javier Barrio San Marín, 1385. El teléfono es 2901-5816. Esto cuando termina cada programa, aparecen termitas, los de la producción tienen un hambre, ¿no? Porque los actores tenemos hambre y los productores también tienen, se tiran, no comen el plato porque no es comestible. Ahí está. Bueno, y para acompañar todas esas exquisiteces es el Palacio del Café. Delicioso el Palacio del Café. Acá lo tenemos, mire. ¡Ay, está! Es el gusto y pruebe un buen café. El Palacio del Café. ¡Bárbaro! ¡Muy bien! ¡Maravilla! Bueno, este invitado también usa gafas. Ah, se pone. ¿Quién es? Ah, ¿quién es? Si yo te digo. ¿Eh? Es muy particular en su. Yo trato de hacerlo, pero es imposible poderlo hacer. Bueno, ese Papá Noel borracho, ¿no? Papá Noel. Él estuvo en Sonríe. Tienen sonríe. Tiene dos hijas. Casado, es comunicador, humorista, periodista. Bueno, de todo. Y también hace su parte de personajes de stand-up también y todo. Fanático del fútbol. Sí, los tres colores es la pasión. Se enloquece. Deja todo. Él tiene una doble personalidad. Él convive él con otro interno que él tiene, que es para análisis de psicólogos, psiquiatras y afines. Es como vos, chiqui. Bueno, diríamos casi bastante. Ay, por Dios. Él convive con su interior, que es un tío, es increíble. A diferencia de vos, que vas a la casa de las tías. Bueno, agradecimiento, por supuesto, a Enfoque Vision. Permiso, señor director, levantamos acá. Fantástico. En Avenida Brasil, 2698. Y aquí, Lorenita Cueva. ¿Qué tenemos hoy? Ay, ¿qué tenemos hoy? A ver qué tenemos hoy. Miren lo que es esto. Esto es como para poner joyas. Miren, así. Mira, esto que es el clásico de la nueva temporada. La nueva temporada, 2021, ya. Mira que son flexibles, mira que son estas zonas. Esos son los bifocales. ¡Oh! Mira. ¡Qué linda! Chiquita. Pretty Woman. ¿Viste lo que es esto, no? Pretty Woman y ahí. ¡Diosa! Y así que soy chiquita mirando al sudeste. ¡Ídola! Ahí está. ¡Linda! Ah, gracias, querida, gracias. A vos se te parió el sur, chiqui. No hagan caso. Óptica, aquí están mis amigos de Óptica Enfoque Visión, mis queridos amigos, y obviamente vos. Bravo. El invitado con de justo ese vino de mi amiga Virginia Moreira, que parece que Virginia Moreira fue actriz también. Sí. Hizo novelas que salieron también en YouTube. Sí, increíble. Aparte, es uno de los vinos más premiados. Le gustan mucho las cámaras, ¿no? Están en los eventos, entonces parece ella. De Virginia Moreira, es increíble. Me quiere copiar, pero como yo no, querida. Ahí está, vino H. Estañare, cosecha medallas y medallas porque es el vino por excelencia. Mirá lo que es esto, mirá. Lo vamos a invitar. Por Dios, esto es una paquetería. Mira, tomamos la copita de abajo, aireamos ese vino. ¡Qué color! No. Es de uva, La piso yo misma. Todo, fondo blanco. No seas ordinario, como fondo blanco. El invitado que viene es un muchacho muy fino, muy fino. ¿Quién es? No quiero traer, por favor, a su tío. Por favor, porque su tío, esto lo más indeseable. Este es un chico realmente que se preparó. Se inició de abajo. De abajo. Tan de abajo que pensaron que era enano él, pero bueno. Pero se inició de abajo. Le voy a dar un adelanto. Él cuando se inició
Era el chiquito y empezó a ganarse su vida, queriendo empezar a estudiar en la facultad y todo eso. Ganaba un poquito de dinero. Y ese poquito de dinero que daba, apenas le daba para estudiar. Pagaba los estudios y por ahí le sobraba alguna platita, ¿saben para qué? Para los boletos. Entonces, eso tenía, iba, viajaba, estudiaba. Con esfuerzo y sacrificio en la vida se llega y se logra las cosas. Y hoy ha logrado... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hoy es el número uno, para mí es el número uno. Ahí está, aparte... Él siempre está con todos los galanes, con todos los galanes. Pero el galán principal es él. Bueno, también en eso hace. ¡Guanta! No tiene nada que ver. Por supuesto, el agradecimiento a esta gente maravillosa. Miren lo que es esto. ¡Ah! Miren lo que es esto. Todo lo que tiene que ver con nueces, avellanas, almendras, frutos secos. Todo. Todo lo que tiene que ver en Rico y Saludable. El 099-49-2602. Está todos los productos más deliciosos. Yo siempre me quedo con esta. A la mañana cuando él me despierta. Me despierta abanicándome, me dice, por favor, me traes la manteca de maní. Y bueno, y acá empezamos a untar tostadas y no parás. Una y otra y otra. Es exquisito. Este me lo llevo, chicos. Muchas gracias. Y el agradecimiento, por supuesto, a todos ustedes que están con Chiquita. Chiquita junto a ti. Junto a la excelencia. La excelencia donde... Aquí tenemos el servicio acompañante más importante. Asociate a la excelencia a través del 2916-9393, constituyente 1467. Profesionales, enfermeros, al cuidado, como si fuera un familiar más y estando atento a cada uno de ustedes. Así que, junto a ti, noche y día, tu mejor compañía. ¿De acuerdo? ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Ah, tenemos que cocinar hoy. Ay, ¿qué hacemos? Hoy, miren lo que vamos a hacer. Mirá, acá tenemos cazón. Esto es cazón. Y lo casé yo en el puerto. En el puerto ahí tenemos. Esto vamos a hacer ceviche. ¿Cómo se hace el ceviche? Gracias a nuestro asistente productor que dice, vos vas a aprender no sé cuánto. Y bueno, y yo le estoy enseñando a él. Es mentira que me enseñó a mi cocina. Vamos a hacer ceviche para el invitado, que me dijeron que el invitado le encanta. Pero antes de cocinar, vamos a recibir, por favor, anda a buscarlo a nuestro primer invitado. Vamos a recibir a nuestro coach en bienestar. Él es un divino total. Vamos a hablar de cosas, de tragos, de todo lo que es vivir mente, cuerpo y espíritu en armonía. Señoras y señores, con nosotros el señor Mario Navarro. ¡Bravo! ¿Cómo está? Bienvenido. Hoy no sabes cómo estoy. Sí. Uno sabe que hoy el invitado que viene hoy me suben y me bajan los cabellos. Disco Ibiza, loco mía. Que chipare otra clínica. Perfecto. Bueno, escúchame, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de muchos temas, entre ellos también vamos a preparar un trago. Así es. Vamos a hablar un poquito acerca de salir de la zona de confort. Nosotros desde que nacemos estamos como de alguna manera programados, ya sea por familiares o cercanos, a no realizar nuestros sueños. Es muy difícil encontrar las personas que realizan sus sueños y se sienten realizados. Y a la hora de elegir esa profesión para realizar sus sueños, hay muchas cosas que pesan, como pueden ser ideas emocionales o cosas, situaciones de la sociedad. Bueno, vamos a hablar de eso. A mí me dijeron un día que llovió, me dijeron, dice, ¿viste eso, chiquito? Es el arco iris. El arco iris. ¡Ay, qué divino! Me encanta el arco iris. Sí, dice, cuenta la leyenda que al final del arco iris hay una olla de oro de ñomo. Es el final. Y salí rumbo al final de... ¿Y qué pasó? Me cansé, no compré nunca la olla de oro. Pasá, por favor, querido. Chiqui, bueno, ¿vos saliste de la zona de confort? Sí, del dormitorio. Salí del dormitorio. Tengo un somier de 3 plazas y estoy vacía. Me siento como que nado en todo ese somier. No... Pero qué cosa, ¿eh? Ay, pobre. Puede pasar. Pero eso es importante. ¿Vos querés probar el somier? Sí. Es parte de, en realidad, porque al salir de la zona de confort se encuentra la zona de aprendizaje. ¡Ah! Es esa zona, sí, la zona de aprendizaje. Contame esa zona de aprendizaje. Y bueno, la zona de aprendizaje es donde uno encuentra todos esos miedos y tiene que ser más resistente en el tiempo para poder lograr y alcanzar esos sueños. Ah, muy importante. Y la gente que quiera contactarse contigo a través de tus charlas, que son maravillosas de coaching, lo hacen a través de @fitmario
J. Navarro, ¿es así? Es correcto. Correcto. Y el teléfono es 095-220077. ¿De acuerdo, Fantativo? Y, bueno, y vamos a ayudar a toda nuestra mente, nuestro cuerpo, espíritu, y siempre diciendo cosas tan lindas. Tan exactamente. Qué lindo que estás. Ah, bueno. Bueno, lo elogio, chicos, lo elogio. Soy soltera y qué. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a preparar un whey protein de banana. Whey protein, ahí está. Acá, este es el, acá, ¿no? Ah, exactamente. Este es el whey protein. Acá es esto, ¿no? El whey protein es el whey blanco. Protein. Entonces vos mezclas lo blanco con la proteína y es whey protein. Ahí está, muy bien. ¿De qué es? No, sí, claro, yo tengo cultura. ¿De qué es el whey protein ese? ¿De qué es el whey protein? Es de banana. Ah. Sabor banana. Se le siente olor a banana. Mirá que muchos ahí adentro. Bueno, no, la gente grita afuera, son insolentes, bueno, son vehementes de la vida. Sí. Bien, y otros son videntes teniendo dientes, ¿no? Pero es otro tema. Bueno, ¿qué hacemos acá con esto? Es interesante el concepto de mente, ¿sabías? ¿Ah, sí? Sí, porque ¿qué es de mente o lo que se encuentra fuera de la mente? Es un caso muy interesante. Bueno, en eso estaríamos terminando 3:20 de la mañana, poder explicar todo eso, querido. Bueno, a ver. ¿Con qué vamos ahora? Bueno, vamos a colocar agua. Ponemos agua. ¿Cómo me haces trabajar? Soy tu esclavo. Ah, bueno. ¿Un poquito más? Un poquito más. No aguanto, te juro, no aguanto. Ahí está, perfecto. Muy bien. Exactamente. Estamos por acá. Muy bien. Bueno, vamos a agregar la avena. La avena. ¿Qué vena? Vamos a ver. No, la avena. Avena. No. Si bueno, no les explicas todo, son desastres. Bueno, después, el whey protein, ponemos así. Correcto. Fantástico. ¡Muy bien! No, en esto ando volando. Bueno, vamos a aplicar un poco de miel. De la amiga Lilian. Ah, de la amiga Lilian. Sin la abeja. No, sin la abeja, que no se está. No se está dado. Mirá que sos tarado. Mira, vamos a poner... siempre es importante mantener el cuerpo saludable, ¿no? Tomar la mejor decisión. Como vos, chiqui. Acá. Ah, dame cuchara. Ahí está. Todo esto. ¿O querés más? No, está bien. No, chiqui. Le tiro el frasco a él. No. Bueno, ahí está. Muy bien. Es una bruta. Pero aparte, esta miel es fantástica, ¿no? Porque tiene que ser así, bien, bien concentradita. No tiene que ser toda chirlota, ¿no? Correcto. Bien clase, sí. Ahí. Bueno, bien. Muy bien. Y esto a la vara, ¿eh? Ahí está, bueno. Muy bien, fantástico. ¿Y después qué va, querida? Bueno, tenemos eso mismo. Vamos a colocarlo en la licuadora. En la licuadora, muy bien. Todavía muy no llega el momento de licuar, pero lo vamos a dejar colocado. Bueno. Y vamos a preparar un tostado para acompañarlo. Ah, que ya tenemos la tostada súper rápida. Sí, mira eso. Tostadita. Mantequilla de maní, que lo pide. Esto me encanta, mirá lo que es esto, mirá. Ah, claro. Yo le voy a poner un poquito más. Mira, es más, le voy a poner un poquito más. ¡No! Pero me encanta, chicos, me encanta, por el amor de Dios. Mira lo que se te va. Tenés que mantener la dieta. Sí, la. Yo ya perdí el rumbo con la dieta, querido. Ya perdí. Y después a esto le ponemos frutillas. Vamos a decorar con las frutillas. Ay, qué bien, mira, pone. Ahí está, mira. Muy bien, ahí está. Bueno, muy bien. ¿Estás peludita, abrazo? Sí, no tengo canje con el depilador. Mira cómo me queda aquí la tostadita pronta para esto. Mirá. Miren qué rico. Eso es muy rico para un buen desayuno. Para un buen desayuno. Y esto va a ser acompañado con este whey protein de banana que vamos a preparar. Esto es muy interesante en realidad la cocina, sí, porque sí, cuando también hablamos de la zona de aprendizaje, sí, están todas aquellas cosas que nosotros sí, de alguna manera. Claro, sí. De alguna manera. Son experiencias nuevas que vamos teniendo. Ah, muy bien. Y el sentido del gusto es sí, algo muy importante para tener experiencia. Por supuesto que sí, muy importante. Bueno, ahora tenemos que encender. Batido. Vamos al batido de todos estos ingredientes fantásticos. Bueno, vamos. Estamos batiendo todo. Ahí está. Ay, Dios mío, las cosas que uno tiene que hacer. Eso mismo. Y acá, esto lo ponemos acá. ¿Esas las querés decorar?
Ah, las vamos a decorar. Me parece perfecto. Ahí. Vamos a decorarlo. Perfecto. Permitidme por acá. Esto se decora con este producto que es maravilloso. La salsa. Que es la salsa de cobertura. De, si me están diciendo que me apure, por favor. No me hay problema. Me apuro. Porque... ¿Qué tiempos tiraron televisión, chico? Ah, sos nuevo, pibe. Sos fantástico. El tiempo tirar. No lo dijo nadie. Ya lo había dicho Cristina Morán en su momento. El tiempo tirar, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y acá. Ahí está, muy bien. Entonces esto va a quedar con una decoración que es fantástica. Miren, miren, porque golpea así, viste, baja por acá. Y acá, mira cómo baja, mira cómo baja. Ahí está. Ah, bueno. Todo baja, todo. Vale, ahí está. Ahí. Y ahora sí. ¿Ya servimos? Ah, muy bueno. Me chupeteo el dedo. Chupetona. Estás chanchita hoy. No le hagas caso a la gente afuera, no le hagas caso a la gente afuera, por favor, te lo pido. Esto, ahí está, miren lo que es esto. Miren estos tragos fantásticos. ¡Qué bien! Le voy a obsequiar este trago a nuestro productor, por favor. Productor, pase por aquí. Puede entrenar un poco. Muy bien, gracias. Perfecto, por acá. Y por favor, le voy a hacer entrega acá. Tome, llévele a la demás gente, por favor, si fuera tan amable. Muy bien. Bueno, Mario, qué placer inmenso. Venid la semana que viene. Ven, ¿no? Recordame el teléfono. El teléfono es el 095-2200-77. ¡Fantástico! ¡Haces lo mismo que yo! ¡Prendo rápido! ¡Chao, querido! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, hoy vamos a cocinar ceviche y pensaron en el invitado. ¡El hermano Navarro! ¿Y eso? ¿Qué haces con esta? Pero está. Vos sabés que está quedando mal. Esto no era así cuando recién arrancó. Está muy zarpado últimamente. Bueno, hoy ya saben de quién estoy hablando. A ver, díganme un programa que está haciendo de televisión. A ver, ya. ¿Qué está haciendo? Díganme algo del invitado. ¿No tiene una papelería? Una papelería, Aldo. ¡Ah! Ya está dando pistas. Pero a esa persona no la quiero. ¿No? No. Él tiene el tío. Tiene el tío. Ah. El tío Aldo, pero no Aldo. Está rodeado de galanes. Sí, de galanes. Ahí están. Ah. Ahí hay grandes vementes, ¿no? Grandes vementes. Sí. Ahí. Ahí, sumaron a... Rafa. Todos juegan a la rima. Ah, sí. El único profesional es él, señores. Anda. Pero vos no es que vas a ser profesional. Anda a buscar el invitado, hazme el favor. Señores y señores, estoy hablando de uno de los grandes referentes de la radio, de la comunicación. Le hace la vida imposible a la Bonino, la enloquece a la Bonino. Señores y señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso a este gran comunicador, mejor persona, el señor Pablo Fábrica. Me encanta. Qué maravilla. Gracias por haber accedido. Quiero que desmientas acá públicamente porque nos habían asociado nosotros. Bueno, no sé, en varios robos. No sé si en varios robos o ¿pero en qué sentido? ¿En robos o en otra cosa? No, en otra cosa, en vínculos interpersonales. ¿Carnales, sí? De conexión. No, lamentablemente. Hoy. Escucharon, ¿no? Lamentablemente. Sí, hoy soy una persona casada. En otro momento. Antes era castrado. No, eso ahora. Ahora. Claro, pero en otro momento. Primero antes. Sos un poco maduro igual para mí. Yo ya estoy grande igual. ¿No? Me dijo viejo. Mira, querido, que este cuerpo es muy deseado. Sí. No todo un cuerpo latino. Un latino. Sí. Vos sos un Latin lover, ¿no? Sí, yo estoy muy bien, aparte. No. Digo que acá hay todo un cementerio de pollo importante. Nada de usar su tienda, es importante. Sí. Bienvenido, Pablo Fabrio Tomás. Un aplauso para él, Carmillo. Chiquita. Qué linda cocina, está preciosa. Viste, no, es divina. Todo canje. Sí. Está bien, la televisión es para eso. ¿No? La televisión es para eso. Exacto. Escúchame, ¿se gana plata con la televisión? Bueno, la televisión capaz que es el único medio con el que se puede hacer un peso, ¿no? Se puede hacer un peso. Sí, la radio es la miseria más absoluta. No me digas. Y aparte repartirla con tantos galanes en esa radio. Es horrible. Pues ahí entre todo, ojo, que nos paguen. Obviamente uno en radio o contrata un aviso. Claro, tenés.
O pagás el espacio y vendés avisos, y si no vendés, quedás adentro, ¿no? Y vos estás quedando adentro últimamente, ¿no? Bueno, eso en cuanto a imagen y prestigio, sin duda, se han arruinado, ya en menos 20, pero a nosotros nos pagan por paviar, que es un milagro realmente. ¿Les pagan? Nos pagan. Y demasiado para lo que es. Pero en medio radio. Pero escúchame, sos el tipo más serio, porque Diego González, por favor. Por favor. ¿No te gusta eso? No, esa barba. No, no te gusta como hombre. No, se tiene que afeitar. Está desprolijo. Está muy rockerito. Está muy buena la barba lo que pasa. Está muy rockerito. Después tenemos al pingüino. Al pingüino. Al piñe. Al piñe. Está en un pésimo momento. No. Aparte está gordo. ¿Cómo come? Por favor. Se ha hecho una vaca. No. Aparte se cree que es un fenómeno. Va a reventar. Para mí se muere antes de Sí. En la radio, ojo, lo deseo a diario, ¿no? Vos sos como Campiglia, decía la muerte. Sí, claro. Sí, bueno, es más, tanto deseo que murió Campiglia, inclusive, ¿no? Lo mataron a Campiglia. Lo mataron, por suerte lo mataron. Así, no vuelve más, ¿no? No. ¿Era Campiglia o era todos los galanes? Sí, por suerte, yo quería que vaya preso en realidad. Que vaya preso. Sería justicia. Pero acá las cosas justas no suelen pasar. No suelen pasar. ¿Cuándo nace ese gusto por los medios de comunicación, Pablito? De niño, porque de niño aficionaba al fútbol y por capacidades físicas y técnicas, fundamentalmente, no puedes nunca jugar al fútbol. Entonces... No, pero te vimos, pará. Yo te vi en short ahí, todo como metiendo en ángulo una pelota. Ah, bueno, chivando, hay un partido ahí. ¿Y cómo te defendes ahí? ¿En qué jugaste? No, era espantoso. No, jugaba en la idea. Lo único que llegué, hasta que por suerte la radio me retiró de las canchas, fue la Liga Universitaria, ¿no? Que es un nivel. Liga Guruyú, Barrialcas. Bueno, lo que pasa es que bueno, no te codías con nuestro productor. ¿Anda bien? Sí. No sé si anda bien o... No sé qué está pasando con Peñarol Amateur, chicos, por favor. Porque usa la remera con la 52. ¿Ah, sí? Yo dije, ¿pero dónde vas a jugar con la 52? No juegas nunca. 52 es la edad que tiene. No, juegas con todos los veteranos con la 52. O sea, buscando el infarto como el loco, ¿no? ¿Qué pasó, querido? Yo tuvo que pagar. Está bien, ahí el delegado tiene que jugar por una especie de lástima. De lástima. Y si alguien pone un peso, está bien que sea capitán. Claro, yo no sé cómo no se ha quebrado últimamente, ¿no? No, que estamos en una edad donde dice la actividad deportiva es la invitacional. Al derrame, ¿no? ¿Cómo fue tu etapa de adolescente? Bueno, muy sufrida, la verdad. Ya va, déjame meter. Está con hambre, quieres aplicar el pescadito. Bueno, una adolescencia espantosa. ¿Podríamos decir una adolescencia aberrante? Fue aberrante, porque aparte se sumaban varias cosas. Hijo menor de cuatro hombres. Sí. Cuatro. Sí. Yo me llevo 10 años con el tercero. Ajá. O sea que ya en mi adolescencia, yo a los 15 era hijo único, se habían ido de mi casa. Ajá. Y aparte estudiando en un colegio privado solo de hombres. No había una sola mujer. No había mujeres. Yo no tenía ni prima siquiera. Una prima en 10, 15. Claro, estaba solito con tus manos entonces. Claro, o sea, yo recién le hablé a una mujer a los 18 años por él. Cuando entro por el tato. No, era dramático. Y no es como ahora que tirás dos cuetazos por redes sociales y se raspar y comer. Ahí era. ¿Pero vos has raspado por redes sociales? ¿Cómo hablas con esa propiedad? Tarde, yo me parto tarde. Ah, bueno. No, en mi época era el ICQ, pero tampoco. Sí. ¿No? Pero yo quedé asombrado. Perdón. Asombrada y azorada, porque tu primer amor, yo dije, ay, va a decirlo, chiquita. No. Fue un jugador de fútbol. ¿Cómo es esto, querido? Sí, eso lo he contado muchas veces porque es muy pintoresco el cuento. En mi caso, bueno, menos sexo que Robocop toda la vida, ¿verdad? Y bueno, pero ¿qué era? A la vista estaba. Pero escúchame, ¿sí? ¿No tenía menos sexo que Robocop? ¿Por qué lo decís? ¿Por los lentes o por tu cara? No, una combinación, por poco gracia y después por la cobardía. Yo no, pero prefería... mirá lo que es esta cara. Esto todo 3D. Esto todo 3D. Esto lo ves... Esto le jugaba pegarle al golero, ¿te acordás? Es impactante. Sacate la bronca y le pegás. Sí, está muy bien, está el hombre. Sí, está muy bien. Debe haber amado mucho también. ¿Eh? Debe haber amado mucho. Tal vez a veces. ¿Por qué? ¿Porque le quedan los ojitos saltones? Puede ser. No sé por qué sospecho que ha sido pagado por amor. Bueno, otro tema. Entonces, bueno, otro tema. No, terminé el cuento nunca. Bueno, dale, contame. Arranco tres días antes. Bueno, entonces la malaria, y aparte de adolescencia, aún sufriendo el quinquenio aurinegro. Claro. Todo la adolescencia para combinar todo mal, ¿no? Todo. Y a los 17, 18,
Año 98 agarra de León Nacional con Lioco y gana el Clásico Nacional de la Apertura. La mierda. Y Camejo es la figura del Clásico que gana Nacional 2-1. Sí. Y yo, embravecido, Camejo, te amo, ¿no? Entonces, claro, y después con el tiempo me di cuenta, así como cuando uno hace psicoanálisis, que nunca dice porque tendría que estar. Sí, sí, de por vida. ¿No? Sí, sí, me di cuenta que la primera persona que le declaré amor fue a un jugador de fútbol, a un hombre, aparte de Camejo, que era un hombre de las escasísimas condiciones deportivas. Claro. Y ahora está viendo tu familia y tus hijas. Sí, sí. Es fantástico. Él ya se enteró de eso. Él al principio pensó que quería que lo moviera todo. Era a mí, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman tus nenes? Carmela y Martina. ¿Y qué opinan que papá esté en el tema de la televisión? Bueno, por suerte no han empezado a sentir lo que en breve van a sentir, que es vergüenza y lástima. Todavía no entienden mucho, piensan que es un juego, no sacan a bien, bien. Vos sabés que hoy te vamos a cocinar algo muy rico y pensando, ¿sí? pensando enteramente en vos, en el cariño que te tenemos, vamos a... Y en tus gustos personales. Y en tus gustos personales, sí. Ceviche. Ah, qué lindo, me gusta. ¿No te gusta el ceviche? No. No. No, no, no. No. Están todos echados. Todos echados. Bueno, pero igual te lo voy a hacer ceviche, igual. Sí. O sea, me pasó, es la primera vez que me pasa. En otro programa, a mí me invitan poco porque yo soy un bicho social, poco carismático y demás, pero me invitó Dakota Show, ¿recuerdan? Ah, el programa sí, sí, en Canal 7, Zorro para Azul. Sí, sí, es buenísimo. Hace unos años me invitan Dakota al rancho de Dakota en Maldonado. Sí. Y habían preparado también, ir a todos frutos del mar. Maravilloso. ¿Qué hago? Y no comiste, tan lejos te fuiste hasta allá y no habías comido. Terrible, terrible. Igual, y no, no pude comer. Aparte, perdón, chiquita, uno se siente un maleducado por no comer. No, 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 no. Pero bueno, ¿qué tengo igual? También un canal que tenía en facultad un compañero de clase que era un gallego, Juan Ramón. Juan Ramón. De Cartagena, un pueblo que no sé dónde carajo queda. Y me invita a la casa, sí. Padres embajadores o no sé qué carajo hacían acá. Bueno. Y me dice, tenés que probar esto que es de mi tierra. Imagínate, casa de españoles. Casa de españoles. Entonces, no le voy a decir que no me dejé paella, cosas. No, mucho peor. Me dice, tenés que probar huevas. No. ¿Hueva de centurión? ¿Las huevas de centurión? Claro, unas bolitas que se graba algo similar al caviar. Y yo dije, bueno, está, hay que apechugar, tengo que ser hombre una vez en mi vida. Por supuesto. Me clavé una galleta con una cucharada de eso y cuando siento el gusto, digo, ¿el baño? ¿El baño? No jugó el ansieri porque no tragué, ¿no? Pero seguro, claro. Terrible, quedé todo traumado. Quedaste todo traumado. Bueno, soy un tarraja, porque en realidad el pescado es una comida formidable. No, pero no se trata de ser tarraja. Sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Pero el gusto hay que educarlo. La pedida es educarlo. Hoy lo vas a educar. Hoy te la vas a. Digo el bueno, el caso. No dije nada. Pegó en el palo el penal de clase, clase. Pero una pediatra te dice que para que un botija le guste un gusto o no le guste, hay que probar 12 veces. Bueno, hay gente que ha probado y no ha vuelto, ¿eh? Bueno, sí, no precisa dos, ya en la primera agarro ya. Pero ya en la décima segunda vez, no, en la 12 sí, me gusta. Y ahí ya seguís de largo, ¿no? Me pasa mucho con la bebida, al principio tomás whisky, es un asco. O fernet, o vino, y decís, pa, esto es un inmundo. Y ahora te clavas media botella y tranquilo. Claro, ¿cómo me hace? Con cirrosis. ¿Vos probaste, chiqui? ¿Eh? ¿Vos probaste, chiqui? Y mirá esta cara. Sí. Así quedé arruinado. Se nota sobre todo la mala bebida, chiqui. La mala, ¿no? Sí. Le entré mucho a la caja, ¿viste? Al tetra. Claro, ese es el problema. El problema. Bueno, televisión. ¿Cómo se hace el cazoncito? El cazoncito se pica todo en especie de cubitos. Se pone todo así cortadito, todo bien cortadito. Después se le agrega cebollita. Se le agrega cebollita. Ya que tenemos toda cortadita, fantástica. Qué lindas mesamplas. ¿Eh? Qué lindas mesamplas. Esto decís vos acá todo. Yo hasta hace 2 años no conocía ese concepto, era picar todo antes de cocinar. Ahora, claro, es lo que es la magia de la televisión y que el tiempo es tirano. Claro, no, claro. Nada. Es que todos los programas de cocina como el tuyo tienen esa cosa de qué fácil parece hasta que después tienen que entrar a picar, todo claro. Es una caída. ¿Sabes qué es esto? Jengibre. Pensaste que era pensaste que era de un chanchito. No. Eso estoraba, igual, como es por peso. Eso es de déficit. Claro, esto es el famoso jengibre. Que se corta así, ¿viste? Compro muy poco porque se me echa a perder. Compro un poronguito de eso, vale 2 pesitos. No, sí, claro, es barato. Pero se me echa a perder el toque. Sí, claro, pero tenés que usar. Le das de punta al jengibre en el plato. Sí, es afrodisíaco. Es afrodisíaco, por ejemplo. Tanto chiquillo, ¿no? Sí, le pongo mucho porque necesito muchas alegrías con esto. Y después a esto le agregamos un perejilazo, Un perejilazo que ahí vamos a cortar perejil. Fue lo rápido. ¡Ay, qué mano! ¿Cómo la cortás, chiqui? ¡Ojo, las uñas! Ah,
esto va para adentro, ahí sí. Está, muy bien, ahí está, bien. Y hay gente que dice, ay, que las manos hay que usarlas, chicos, hay que usarlas bien. No, las manos se utilizan. El shero, claro. El shero, de ahí las manos. Muy bien. Te quedó un poco chica la fuente, me parece, ¿no? Sí, no, sí, sí, claro. Lo que pasa, yo te decía, acá la producción están todos a punto. Estamos de recorte. Arrancamos de recorte y ahora ya estamos recortados. Pero no, perdón, pero no te ayuda mucho el amigo ahí. Sí, mira, eso es lo que hace. La madre cobra. Mirá lo que hizo. Eso. Esto lleva sal, ¿eh? Sal. Porque... ¡No! ¡No! ¡Ay! Pero es que. Gritos de horror, chiquito, ahí acá. Mira, pretendía comer el productor todavía. Sí, pero no pasa nada, no pasa nada. Si alguno tiene que ser alta, revienta, pero ahí. Este servicio se carga uno en la carrera. Reventás como una chica. No, pero mira, esto va todo, con un limoncito, todo, porque esto lo cura todo el limoncito y se come. Claro, el ceviche cocina la carne el limón. Claro, es cocina, ¿no? Es así, realmente es así. Realmente sí. Entonces esto todo lo mezclamos. Me gusta, pero sabe, ¿viste? No, y está bien, bien. ¿Estás segura que no querés probarlo o no? No, después de verlo, mejor. Chiqui, el pescado es salado. El pescado ya es salado. Sí. Claro, tiene. Sí. ¿Dónde compras pescado, chiquita? Porque yo a veces estoy en la duda de si ves al puesto de ahí de las Ramblas. En las Ramblas, el portito del buceo es genial. Ahí el portito, o si no, en Punta del Este. No te nombro el lugar porque no tengo el aviso todavía, pero cuando lo tenga te voy a decir. Me pasa, yo compro para las mujeres de mi familia, para que, porque siempre dicen que es bueno que coman pescado. Es bueno por el fósforo y todo eso. Yo para eso prendo fósforo. Sé el precio de pescado, pero no como. A ver, decime el precio de la brótola. ¿Cuánto está la brótola? La brótola yo te vi vale más barato de artesanal, obviamente, ¿no? Brótola puedes encontrar a 3.50, ponele. Perfecto. La merluza la más dorada. Sí. Hasta por 300 puedes encontrar. Hasta por 300. La mascarada, si hay salmón, donde te pueden romper todo. Sí. Y si no, si hay salmón barato, congelado, que viene. Andás a ver de qué matadero. ¿Y la anchoa? 5.80, 5.90. ¿Y la anchoa a cuánto se encuentra? La anchoa a 4.50, pues está a 400 y está barato. Hay una en Boulevard. Bueno, sí. Bueno, sí, te voy a invitar con esta delicioso vino de Ahí está. De claro. Arriba, no, de abajo, por favor. Sí, claro. Haces todo el camelo de. Haces todo, sí. En realidad, chupá como vos quieras. Hermoso, esto es una crema, ¿no? Sí. ¿Vos lo tomarías? ¿Harías fondo blanco conmigo? Fondo blanco no, me raspa todo, pero. No, esto sí es bueno. Sí, pero para tomar fondo blanco, esto es una infamia. Esto hay que disfrutar. No, si vos llegas a tomar estos fondos blancos, querido. No, esto hay que tomar de a poquito y. Aprendí de chiqui. Y gozando, ¿verdad? Vos te das de punta, ¿no? Yo quiero gozar. No seas peleadora, chiquita. No. Te respeto porque tú me enseñaras. Como enseñó Julia, chiqui. Claro. Bestial, ¿eh? Bestial. ¿Esto qué es? ¿Tanato qué es? Es vino. Okay. Es vino. Sí. No, pero es no, sí, sí. Ah, el cabernet es lindo. Suavecito, sí, está bien. Esto es buenísimo. Porque el Tanate Staniani es el más premiado. Más premiado. Muy bien, Mario. Hay una de las cosas que te quiero preguntar, y volviendo a un temita en serio. ¿Vas a preguntarte de la caja de Bolivia? Sí. Que hay que poner. No, acá no hay que poner días. No, acá no está. ¿Querés colaborar con este programa? Vas a hacer donaciones. No, esto es para una parte, un juego aparte que nosotros hacemos contigo. Contame, ¿qué te ha dejado todo este tema de la pandemia, ¿no? Que ha sido terrible. El mundo se ha paralizado, momentos de caos, el tema de falta de trabajo, se han movido muchas cosas en el mundo, sí, ¿no? Sí, bueno, tan lo general, la situación panorámica no, pero más en lo individual o el sector en el que nos movemos nosotros, se cortó fuerte el chorro, sobre todo, bueno, en canales y radio, la publicidad, capaz mucha gente lo sabe, se cortó a cero. O sea, fue como si hubiera caído el medio como tal. Y se complicó de verdad en esos meses, sobre todo marzo, abril, donde mucha empresa también entró a cortar por el miedo a lo que vendría. Ahora después entró a repuntar de a poco, pero no es la V corta que anunciaban, sino que es una L que de muy de a poco va subiendo. Y aparte, como no se termina nunca, es como que no se sabe cuándo revienta. Claro. Y después también lo otro que a mí me pasó, que yo siempre tuve una mentalidad muy mediocre, porque soy mediocre, fue tengo que darle de punta hasta que se den cuenta o hasta que se acabe. Claro. Y yo nunca pensé que se iba a acabar con una pandemia. Yo pensé que se acababa porque la gente me iba a dejar de llamar porque soy un desastre, no paso de moda lo que hago, y se acabó por esto. Entonces empecé a tener, después de más de 10 años, 15,
fines de semana libres. Libres. Y lo disfrutabas con la familia. En familia, claro, poder quedarme un sábado de noche. No, sí, porque no tenés redes sociales, porque otra gente hacían Instagram Live, sí. A vos, a él no se le ubica para nada en Instagram, ni Zoom, nada de eso. No, soy Cristino Morán, ya no tengo nada. Cristino Morán, claro, porque. Viejo de 92 años. Sí, no te interesa. Porque Cristina tiene redes, ¿no? Pues una cara. En mi caso, desapareció. Pero sin embargo, gozás de una popularidad que es maravillosa. Tenés el cariño es verdad. El cariño de la gente. No has preguntado mucho, me parece. ¿Eh? No has preguntado mucho, me parece. No. Sí, la gente te podrán criticar, ¿no? Si te gusta un programa de televisión, más o menos un programa de televisión, o el conductor. Pero nadie puede negar de la autenticidad que tenés vos como comunicador. ¿Qué es eso? Chiquita que estás diciendo. Gracias por todo este aspecto. Pero es que realmente te quiero como si fueras un sobrino. Claro, ¿sabes? Al fin, chiqui. Bueno. Es hoy. Chiqui. Es ahora. Yo lo que estoy sintiendo aparte es que sos una lástima, mujer. Sí. Lástima, pero lástima, porque vos serías mi sobrino. Qué lindo. Yo no sé por qué te veo como falta de cariño aparte, ¿no? Sí, estoy como un poco cachonda. Sí, estoy muy erotizada. Pero ¿sabés lo que pasa? Es que tengo un problema con tu familia. ¿Cómo te suda la mano también? Estoy sudando. Sudo como mono de cero. ¡Ay, qué horror! Escúchame, lo que pasa es que hay un problema entre vos y yo. Y el problema es tu tío. Yo con tu tío no me... No te gusta él, ¿no? A mí tampoco. No, mira, yo lo quiero porque... O sea, yo me acerco a vos o algo y sé que vamos a tener el rechazo de él. Entonces, sí, bueno. Para otra vida. Yo lo odio también, pero bueno, a mí precioso, me da mucho dinero. Está precioso. ¡No! ¿Sí? Que te cuide tu mujer. Ya te falta. ¡Qué horror! Me gusta que me apoyes la mano en la zona abdominal. Eso me gusta mucho. No, pero mirá lo que... Tomando corticoides. Yo te toco como hinchada, chiquita. No, hay nada. Estoy toda marcada a fuego. Bueno, por acá tenemos una cajita donde hay unas rosas especiales que están acá, que tienen determinados colores, y tú con tu mano derecha, que has usado de joven y de adulto, bien, vas a elegir una de estas rosas y vamos a ver si coincide con... Sin mirar, ahí está, revolve, bien. Están ahí. Ay, no te sabes, qué lindo. Ahí está, bien. El azul, toma. Mi color favorito. ¿Me estás hablando? Sí, el azul. El azul. Bueno, el azul... Además, cuando me casé, el único que podía elegir de color era la corbata, elegí un azul. El azul. Bueno, mirá qué increíble, ¿no? Todos los invitados han acertado su color o coinciden con su color. Maravilloso. Esto pertenece al chakra de la palabra. Y hoy ha habido una comunicación, un feedback de ida y vuelta donde la palabra para él es tan importante como la palabra del afecto, el cariño. De la familia, de la comunicación, de la radio, del periodismo. Él con la palabra comunica, y comunica con alegría. Para vos. ¡Bravo! Estudié dos semanas. Pero le salió redondito como campeón de elefante, fue impresionante, ¿eh? Pero ¡tac! Breve al centro. Pero es sentido. Y si en algún momento te llega a pasar algo... ¿Viste? O tenés algún accidente, ¿viste? Yo sé que... Sí, familiar o profesional. Sí, familiar, o a veces en esos momentos íntimos, capaz, ¿viste? Te tirás del placar, caes, pum, pa, pegás la rodilla, te llegan, que ni Dios permite, llegas a necesitar un tema de salud, un acompañante. ¿Qué me recomendás? Júntate, gracias querido, me es el pie faltante. Júntate, el servicio acompañante, a la excelencia. Un día mañana tenés un familiar, un amigo, nos aconsejas. Y si estás vos, tenés un año gratis. ¿Mira? Soy mayor productor recién. Dijo menos, ¿no? No. Quédate tranquilo. Un aplauso precioso. Bueno, y en el final te voy a pedir una anécdota. Una anécdota divertida o tuya, no sé lo que vos sientas. Déjame pensar, voy tanto. He hecho tanta inmundicia. Ah, sí. Tantas cosas horribles. A mí me cuesta, aparte, pensar en una anécdota que no sea deprimente, ¿verdad? Sí, siempre son malos recuerdos. Son malos. Pero no tenés una vida feliz, es un desdicho. No la tengo, pero siempre me te pasan cosas, vicisitudes, cosas así. Claro, siempre lo negativo me llama más la atención. Bueno, verdad. Pero bueno, vayamos a una positiva de índole de. Vamos a pensar, no sé, una de espectáculo. De espectáculo, me encanta. Estoy pensando porque tengo varias, quiero elegir una que sea decente. Porque claro, así no. No, pero da igual, todos los que robamos con eventos. Ah, qué espantoso, mucha gente roba con los eventos. Con las imitaciones. Eso es lo peor. Eso son los peores. Claro, y claro, de pasar cosas impactantes. A mí me llegó a pasar desde novia desmayada.
Decía una despedida soltero, muy mamada la novia por el horario y. Sí, sí, sí. Y que de repente está, cierre sesión. Sí. Y bueno, está, perdón, pero tenemos que redondear acá porque se acabó. No, eso es mayor. ¿Ibas como stripper? Iba el Tibaldo, no. Bueno, después irrumpa Cuyacoche, perdón, el tal Fiat 1, por ejemplo, matrícula tanto, ¿es de alguno de ustedes? Sí, está, se lo afanaron recién, va a la policía. Eso es chiste, y la gente sale como en... Claro, era real eso. Ah, ¿era real? Sí, claro, claro. Bueno, y después en cuanto así como anécdotas, una que puede tener que ver con el fútbol y la vida, para hacer algo personal. Bien. Porque en mi caso, yo a esta altura creo que soy hincha, pero como el católico que va a misa sin pensar mucho, yo a esta altura yo no sé si me gusta el fútbol. Es más, en la pandemia me importó un huevo el fútbol. Claro. Si hubiera desaparecido como fenómeno, me hubiera encantado también. Ah, sí. Pero cuando Nacional gana el clásico del Chino Recoba hace muchos años, sí, ya, claro. Yo siempre voy solo al fútbol desde niño porque nadie me acompaña. Y yo salgo para tomar el... Había ido en ómnibus y me volvía en ómnibus. Ya saliendo de televisión, todo. Yo saliendo, ¿no? Sí, sí, claro. Y empiezo a caminar, Nacional había ganado 2-1 en la hora. Y salgo, y claro, salía con toda la gente de Peñarol para el lado de River y Soca. Yo digo, antes de llegar a River y Soca, voy a ser empalado, porque ya me ven y saben que soy de Nacional. Claro. Ay, ay, ay. Entonces llamo a mi mujer, le digo, pará, venimos a buscar, porque estás haciendo tu abuelo, que te queda cerca, vení, me pasa a buscar. Claro. Cuando me pasa a buscar, recién casados, ¿verdad? Oh, qué lindo. Me mira, yo, cletórico por el éxtasis deportivo, y me dice, ¿vos me querés más que a Nacional? ¿O vos querés más a Nacional que a mí? ¡Qué pregunta! Cuando era obvio la respuesta en ese momento. Me pregunta hoy, digo, está claro que te quiero mucho más a vos. Ahora sí, sí te quiero más. Claro, pero en ese momento, recién casado. No me podés hacer esta pregunta en este momento. No sé, no. O sea, no tengamos un problema al pedo, porque es como que si vos viene Brad Pitt y te chuponea, que te iba a preguntar, ¿quién está más lindo, Brad Pitt o yo? Y es evidente. Claro. Evidente, claro. Yo también creo que es Brad Pitt la respuesta correcta. ¡Bravo! Te queda otro bloque, pero sí, no tengo que ir porque tengo un compromiso. Ah, tenés, pero yo ya sé que sos una persona muy laboriosa, trabajadora. Sí, pero no puedo disfrutar de nada porque siempre tengo otra porquería. Bueno, pero yo tengo algo para obsequiarte, aparte, para que te lleves. Y, ¡más cosas! Más cosas. El agradecimiento a la gente del Monarca, medallas y trofeos del Monarca. Oh, para vos, bien, ¿no? Chiquita. Junto a ti, al señor Pablo Fábregas, en reconocimiento de su destacada presencia en nuestro programa. Acá este muchacho que está... Gran ladri, sí. Sí, grande. Sí. Bueno, igual que el tío Baldo, ¿no? Sí. También. Y acá, recién salió el Concar, Fabián Cambro. Bien, el Monarca, es de las pocas veces que me hace una plaqueta y está bien escrito el apellido. ¿Viste? Es muy frecuente. Cuidan todos los detalles. Esto para que lo pongas en algún rinconcito o en tu casa. Ahí está. Precioso. Muy bien. ¡Fuerte el aplauso! Te liberamos entonces, Disculpa que no lo puedo. No, por favor, la salida, pero lo tenemos que despedir así, bueno, así en vivo, llévate. Llévate todo azul, ¿viste? Me llevo una tabolla, un sándwich. Sí, llévate la bandejita si querés. Qué miseria. Dame un besito. Chao, Tiki. Que Dios te conserve, seguí con los éxitos, Pablito. Dale, chao. Qué divino, ay, por Dios, qué cosa. Ay, Dios. Golpean. ¿Quién será esta hora? Estamos ¡permiso! Sí. ¡Ay, chiquita, me muera! No, ¡qué mujer! ¡Por fin se me da este sueño! No, ¿cómo estás? ¡Qué tío, cosa más! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mira! ¡Genio! ¡Genio, ídolo! Es como abrazar un... ¿Qué hace el otro con un cuchillo? Pensé que te iba a dar un corte carcelario. Ay, tío, viniste justo ahora, yo ya despedí a tu sobrino. Sí. Recién. ¿A qué vino el otro acá? Yo iba a venir yo. Ibas a venir, sí, yo quería que vinieras vos porque el otro es negativo. Sí, negativo, que me pasa todo mal. Esto. No y tiene vos, gracia de nada, claro, es un mediocre. Claro, vos tenés clima de fiesta, sos sí. Un mucho fiestero. Y aparte ya es de noche, me gusta esta zona. Ah. Te veo frente y aparte vengo con un copetín arriba. Bueno, dale, vamos. Ah, ya te subo el pico, un vinagre, qué cosa. Pues esto es bueno, yo no estoy acostumbrado, Estoy leyendo un libro inspirado en vos, tío. ¿Ah, sí? Sí, un libro muy culto. El Kama Sutra. Ay, chiqui. Esto lo he dicho pocas veces, pero me despertás algo que... hace que quisiera decirte que si estás afín, te pego una movida de jaula que te dejo chairán. Cuando dice cha, no. Sí, está bien que te, porque enfiestarnos no, es una señora. Lo podemos matar. Cuando decís enjaulada, ¿te referís a la cotorra?
Bueno, no lo había pensado, pero está muy bien la apreciación. Porque yo, te, yo tengo, tengo la cotorra enjaulada hace años. ¿Sí? Nunca, nunca he liberado la cotorra. ¿Sí? Y con estos calores hay que tener distancia, Susi. Hay distancia, sí, distancia social. Sí, sí. Vos tenés apartamento, hay altura, sí. Mira, tengo el jacuzzi allá, ¿sí? Y tengo el somier de tres plazas. ¡Oh, qué grande! Tres plazas, sí, sí. Bueno, si corre un poco de aire, si hay algún chijete, te puedes afirmar de la baranda, por ejemplo. Ahí está. Esta es con cama de hierro. Ay, no coge mucho. No, no, hace muy, pero bien. Si tenés medicación, yo preciso un ayudín, porque si no, bueno, juega. Vos necesitas la azul. Sí, la gloriosa celeste, como dice Sol. Bueno, fantástico. Porque si no, le hago un homenaje al jugador venezolano, Jimmy Blandón. Sí, ¿qué ibas a decir? Escúchame, yo lo que te quería decir, vos en este momento, ahora, ¿tenés una fiesta o algo? Tengo en. Nada, no tenés nada. Nada. Deja toda esa fiesta. ¡Ay! Oh, bueno. ¡Qué ganas de pelear! Estoy necesitado. Ay, Dios, wow. ¿Podemos superar? ¿Podemos superar? Me das como miedo ahora que te dije. Pero escúchame, pero ¿tenés el teléfono acá? ¿Alguien tiene un teléfono, por favor? Yo me quedé por favor, pásame el teléfono. ¿Quién vas a llamar? No, perdón. Dame el número. Anota el número de la persona que iba a salir a la fiesta. Anota el número. Sí, anota. Para un poco. Sí, anota. 09. No sé. Ah, bueno. 5. Ahí sí. Es un cumpleaños 50, ojo. 50, sí, sí. 49 y yo. No, vos. Escúchame. Hola. Sí, hola. Sí, sí. Habla la representante del tío Aldo. Sí, sí, sí. No, para avisar que el tío Aldo no va a poder ir. En dos horas, decirle. No va a poder ir por el día de hoy. Va a estar ocupado por el día de hoy. No va a poder. Sí, sí, sí. ¿Y a quién manda? Y bueno, manden a Rafa Cotelo. Ya pagaron. Bueno, que cobre Rafa. Decide que cobre. No va a poder venir. Gracias, hasta luego. Chao. Ahí está. Pero no me gusta fallarle a la gente, chiquita. Mira lo que me hace eso. Bueno, tenemos toda la noche. Ay. Ah, bueno. Pero no quiero ver más a tu sobrino que me acosa. ¿Tenés seguro de vida vos? Que si tengo seguro de vida, vení, acompáñame. Bueno, despídanla, pobrecita. Chau, chicos, hasta la semana. ¡Ay, están grabando! ¡Ay, por favor! Pasá para allá. Pasa. ¿Dónde está acá? Acá es la fiesta. ¡Ay! ¡Mira lo que es el cáter! ¿Viste los aparatitos a pila? ¡Ay, qué bueno! ¡Bravo! Buenas tardes, mis amigas. La comida en su hogar, con Chiquita y su Chiquita y sus recetas, junto a ti siempre estará.